Doy un caluroso saludo a todos los que nos sintonizan en este encuentro. Como pueden ver en sus pantallas, tenemos un cielo despejado y las condiciones son completamente perfectas. Tenemos una temperatura ambiente muy agradable, ideal para los aficionados que están en las gradas. Nadie puede ponerle ni un pero a este espléndido día. Este escenario tiene algo que resulta muy familiar. Son los culés, los seguidores de uno de los equipos más formidables de toda la historia del fútbol y de cualquier otro deporte, que hoy se asegurarán de que este partido esté lleno de glamour. Esto es lo que nos comentan. Parece que la alineación va a consistir en un 4-5-1. La verdad es que mucha gente piensa que un 4-5-1 es un sistema defensivo, pero nada más lejos de la realidad. Hablamos de una alineación muy flexible en la que se puede alternar rápidamente entre un fútbol de despliegue y uno más rocoso. La presión en las bandas es esencial, pero el centrocampista central es sin duda el motor del equipo. Hacen falta jugadores muy robustos y potentes, capaces de conservar la posesión y recuperar balones, además de tener gran capacidad de transición defensa-ataque. Comienzo el encuentro. Ferran Torres. Lamine Yamal. Se lanza expeditivo. Menudo repertorio tiene este chaval. José Ángel Carmona. Balón para Luque Bacchio. Toda suya y sigan, sigan. Lewandowski. ¡Qué buen corte! Justo, justo lo que necesitaban. Gudel. Luque Bacchio. Bueno, probablemente haya formas más dignas de perder una pelota, como han acabado haciéndolo, pero soy el primero en reconocer que es fácil hablar a toro pasado. ¡Atención, que está en zona de peligro! Gudel. El Barcelona controla el balón en esta primera fase. ¡Recibe el peadón! ¡Gol! ¡Gol, gol, 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 gol del Barcelona! El Barcelona ha inaugurado el marcador. Todos los jugadores han hecho un gran trabajo con esa transición rápida y contundente entre defensa y ataque, ¿eh? Contragolpe perfecto. Un gol tempranero, justo lo que necesitaban y buscaban. Bueno, se han adelantado muy pronto. Ahora deben intentar consolidar esa ventaja. Esa es la clave, esa es la clave. Recibe la pelota en zona de peligro. El Barcelona, que ya ha conseguido meter el balón en la portería rival. Y esto no ha hecho más que empezar. Que el tanto no los despiste ahora, esa es la clave, que no los despiste ahora. Deberán insistir en el ataque sin descuidar la defensa. Rafinha. ¡Menudo pase! ¡Atención! Tiene un buen juego de piernas, pero esta vez no le ha servido de mucho. El resultado ha sido inevitable. Es imposible conseguir algo con tantísima gente concentrada. Parece que estaba adelantado. Por si no se acordaban, sigue siendo un gol lo que separa.
los dos equipos. El Luminoso marca 1-0. Lamine Yamal. Y consigue arrebatársela. Vuelta a empezar. Seguramente la mejor opción. Gudel. Buen balón a la banda. Juega hacia la banda derecha. Lamine Yamal. Mete ese centro peligroso. La manda bien lejos para alejar el peligro. José Ángel Carmona. Ferran Torres. Marca Sadó. Rafinha. Juega hacia la banda. Gudel. Balón para Adrià Pedrosa. Gudel. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Consigue conectar el pase. Lamine Yamal. Se va él solo hacia arriba. Ha sido una combinación de buena presión defensiva y poca determinación en el pase. De ahí que el balón se haya quedado estancado en el mediocampo. Lamine Yamal. Lewandowski. Pelota para Pedri. Rafinha. Gudel. Con un buen robo de balón. Buena jugada. Con 1-0, más les vale a los jugadores no arriesgarse más de la cuenta, sobre todo ahora. Bien, buena carrera, buenos movimientos, pero la defensa le tenía cogida la medida y no le ha permitido seguir. Ese balón no va a llegar a su destino. Baté. Un pase en busca de opciones, en busca de desmarques. Centro de Adrià Pedrosa. Lewandowski. Lamine Yamal. Ahora que tiene el balón, puede crear una buena ocasión. ¡Ahí va el disparo! Buen intento. Y llegamos al final de la primera mitad. Solo un tanto de diferencia en el marcador. ¡Qué distinto podría ser el partido ahora mismo! Es obvio que la ventaja que llevan hay que atribuírsela principalmente a los delanteros, pero yo creo que también hay que felicitar a los centrocampistas. Han trabajado incansablemente apoyando tanto en defensa como en ataque. 1-0, un solo gol de diferencia entre ambos equipos.
Se indica el inicio del segundo tiempo. El Barcelona debería afrontar este partido como si fuera 0-0. El nivel de concentración al menos debería ser ese. ¡Qué mala oportunidad! ¡Por poco! ¡Solo unos milímetros! Una jugada ambiciosa, sí, y es importante eso, pero también muy arriesgada, porque para marcar desde ahí es que es muy difícil. ¡Lamine Yamal! Rafinha. Pedri. Lewandowski. Rafinha. ¡Qué balón le acaba de meter! ¡Lo intenta! Le ha salvado la papeleta al portero, ¿eh? ¡Qué manera de defender! Luke Bacchio. Muy buena jugada. A ver si consigue rematar la faena. Rafinha. El balón le llega. Es una gran ocasión. Ha visto cómo la defensa lo ha hecho mejor que él y le ha impedido que finalizara la jugada. Luke Bacchio. El Barcelona mantiene su ventaja con el único gol del encuentro. Rafinha. Tiene carril para correr por la izquierda. Controla el balón en zona de peligro. ¡Le pega! Ha conseguido llegar el defensa, menos mal. La asistencia a este partido asciende. Salió, va a ser saque de banda. Se la ha pasado a un jugador invisible, porque vaya. ¡La recibe! ¡Atención! Ha regalado una falta. Ferran Torres. Buen juego de pies. Rafinha. Un balón maravilloso. Prueba el disparo. Pueden respirar, aunque no sé si mucho. Pedri. Juego a un compañero desmarcado. Llega y se la lleva de calle. ¿Será capaz de lanzar un contraataque? Balde. Rafinha. Lewandowski. Clark ensaya golpeo. ¡Qué buen balón! ¡Atención! ¡Buen trabajo! Podría animarse a disparar. ¡Remata! Podría haber supuesto el 2-0. Está con más ganas, ¿puede ser? Seguro que no para de buscar la forma de ampliar el colchón a 2 goles. Pues tenemos la primera sustitución de jugadores y no creo que sorprenda a nadie. José Ángel Carmona. Luke Bacchio. Rafinha la intenta deslizar a través de la defensa. Esperemos que no se acuerden de esa jugada más adelante. Si es que con retener la pelota ya van servidos.
y consigue escurrirse. La ha dirigido de maravilla. Ha cortado el envío. Luque Bacchio. El Barcelona sigue por delante, pero con una ventaja precaria. Lewandowski. Rafinha, autor de una asistencia de gol. Cambia el juego a la izquierda. Pueden tener una buena ocasión. ¡Intenta el remate! Me parece que la defensa se ha quedado dormida, la verdad. Ha sido una picia tremenda y lo saben, ojo, ¿eh? Ahí va el cambio de sector. Ya estamos en los últimos compases. ¡Buen pase al hueco! ¡Le pega portería! Un minuto de descuento. Rafinha. Hizo sonar el silbato. El partido terminó. ¡Qué tensión! ¡Madre del amor hermoso! El partido se termina decidiendo por un solitario gol. Lewandowski. ¡Hombre del partido! ¡No hay discusión posible! ¿Para qué engañarnos? Al final bastó una sola jugada en el primer tiempo para decidir el partido. No siempre van a tener esa suerte. Concluye por hoy nuestra retransmisión. Solo me queda agradecer a Julio Maldonado Maldini su análisis y sus comentarios. Gracias por todo, Carlos Martínez. Vestido azul y dice haberse perdido. Se ruega a su abuelo que se ponga en contacto con algún empleado del estadio.